Hola, hola, ¿qué tal? Ya llegamos a un miércoles más de Enciéndete con el Rumple. El día de hoy, traemos un programa sasazo que ni te lo imaginas. Y si viste por ahí el flyer, la publicación que realizó Red Producciones acerca del tema, pues ya sabes de lo que vamos a hablar. Antes de darle el inicio al tema, tengo una felicitación, bueno, tengo dos felicitaciones. Una es para Vanessa Torres, amiga mía. Un beso y un abrazo. Felicidades por tu cumpleaños. Y otra es para Luis Francisco. Luis Francisco es hijo de Claudia. Claudia se acaba de comunicar conmigo por Messenger. Dice que su hijo es su fiel acompañante de todos los miércoles de Enciéndete con el Rumple. Cumplió 6 añitos el día de ayer. Un beso y bendiciones para ambos. Y quiero hacerles la invitación, chamacos y chamacas, a una causa que tenemos un grupo de amistades y su servidor, la cual consiste en donar cobijas, suéteres, chamarras en buen estado para personas de escasos recursos o bien para personas que están pasando fríos en la espera de la salud de un familiar afuera del Hospital Morelos. También vamos a estar dando burritos, café, pan a familiares de los pacientes. Se va a estar llevando a cabo el día 23 de octubre a las 6 de la tarde en el Hospital Morelos, en la parte de afuera. Si gustan apoyarnos con alguna donación, con alguna chamarra, con algo en buen estado, comuníquense al 614-394-8771, 614-256-3543, 614-336-5992 y 614-369-5919. Ahora sí, pues acuérdense de compartir para llegar a más personas con este tema que está, pero que si de apaga la vela y huye. El día de hoy nos acompaña con nosotros se llama, él es Gerardo Zamudio. Gerardo Zamudio, gracias Hola, ¿qué por. tal? Muy buenas noches. Gracias por invitarme. Yo soy licenciado en Derecho y licenciado en Filosofía. Y antes que nada quiero dar una disculpa a toda la gente que no cumple con mis ideas. Yo soy una persona que respeta las creencias de cualquier persona y yo espero que me escuchen, ¿no? Que me escuchen las mías. Bueno, pues gracias por asistir al programa, por aceptar la invitación. El día de hoy vamos a tocar un tema que viene siendo el tarot, la magia negra, la brujería, todas esas inquietudes que tú tengas respecto a este tema, que es un tema que la verdad es muy, muy interesante, que a mí en lo personal me gusta demasiado. Adelante, ponnos aquí en los comentarios Pregunta. tu pregunta, porque Gerardo viene bien preparado, ¿eh? Gerardo se trajo sus cartas para estarlas tirando aquí, para sus inquietudes. Gerardo viene de Veracruz. Sí, así es. Soy Cuéntanos veracruzano. un poquito acerca de tu trayectoria, de más o menos cuánto tienes haciendo esto de las cartas, la magia negra y todo eso. Porque yo empecé más o menos como a los 18 años. Hacer esto que hago y me gustaría dar un preámbulo antes de empezar a entrar al tema en concreto. Pues yo soy una persona que mueve energía, nací marcado. Puedo abrir las puertas del infierno, sacar demonios, hablar con el diablo, con la muerte de su esposa, y también puedo hablar abrir la puerta del cielo y pedirle favores a Dios y a los ángeles. Yo, a diferencia de la mayoría de los hechiceros, yo no tengo ningún pacto ni con la muerte ni con el diablo. Yo nací de esta forma porque nací espiritualmente, soy una reencarnación de una entidad que se podría decir que es pariente de Dios, es pariente del diablo. ¿Cómo, discúlpame que te interrumpa, cómo te das cuenta, que eres una persona que nace marcada? ¿Cómo es eso que llega a tu vida que tú dices, ah, cabrón, o sea, yo traigo esto y puedo desarrollarlo? Todas las noches yo escuchaba la voz de una mujer que me hablaba y me decía muchas cosas, entonces yo me espantaba. Entonces yo empecé a ir mucho a la iglesia, entonces yo veía que no daba resultados, que no veía respuestas. Entonces me acerqué a personas, a centros espiritistas.
Entonces fue donde yo, ellos descubrieron qué era lo que estaba pasando conmigo. Vamos a hacer un preámbulo de cómo está la Tierra y un poco de historia para saber Okay, adelante. cómo es que se está manejando todo esto y cómo es de que el ser humano de cierta manera ha sido engañado porque no saben realmente cómo está la situación con el ser humano. El ser humano es una especie nueva caminando en la faz de la Tierra. En un inicio hubo un ser supremo, una inteligencia universal, que creó el universo, creó los planetas y con ello creó especies, diferentes especies, diferentes planetas. Aquí, para ser específicos, aquí en la Tierra, nosotros vivimos una época de bastantes millones de años de un clásico lleno de reptiles, de reptiles que son de sangre fría y que caminaron por muchos millones de años aquí en la Tierra. Esos reptiles no llegaron solos, esos reptiles fueron traídos ADN de otro planeta para que aquí la Tierra fue diseñada en ese momento para que estos reptiles inteligentes trajeran todas estas especies y ADN que caminaba aquí en este planeta. Luego, posteriormente, esos reptiles llegaron de un lugar que se llama Draco, que es una estrella. Y entonces esos reptiles inteligentes vivían debajo de la tierra. Vivían debajo de la tierra. Después pasó el tiempo y llegaron otros extraterrestres a hacer la guerra aquí a este planeta Tierra. Con ellos llegaron extraterrestres que querían el planeta y llegaron también mamíferos, seres mamíferos que poblaron la Tierra, pero hubo una confrontación entre los mamíferos y reptiles. Entonces se dio una guerra entre ellos y hubo los mamíferos trajeron una luna de Júpiter, la explotaron directamente en lo que es Yucatán y la Tierra explotó junto con todos los reptiles que aquí existían. Algunos se salvaron, otros no. Entonces luego la Tierra, después de que se incendió, se congeló. Entonces luego llegaron los Anunnakis. En la Biblia habla de los Nephilims. Esos Anunnakis eran pues reptilianos. Y con ellos también llegaron los Carios. Reptiles y hombres con cabeza de pájaro. Y otros llegaron cuerpo de hombre con cabeza de león. Y entonces venían de un planeta que se llama Nibiru. Entonces ellos fueron los que dieron la creación al ser humano. Ellos vieron al hombre de Neandertal que vivía en la cueva. Y como ellos iban a extraer oro de este planeta, vieron como parte de un trabajador al nuevo Neandertal. Lo hicieron Homo sapiens y es el salto cuántico que nosotros desconocemos y que Carlos Darwin no puede explicar. Entonces nos crearon a nosotros, crearon al primer Adán y a la primera Eva. Prácticamente hemos sido engañados con todo lo que nos han dicho. Bueno, aquí la gente está muy impaciente, chingan mucho, Voy de a veras. explicar algo, voy a explicar algo. Pero, dime. Ya luego de que llegan estos Anunnakis, estos reptilianos, ellos, después de que crean al ser humano, empiezan a cohabitar con la mujer humana. Entonces crean entidades monstruosas. Y Dios Todopoderoso, Dios Eterno, se da cuenta de esta situación y manda un diluvio universal. Para este entonces, Enki, quien era un kenetista dentro de la esfera Anunnaki, crea a Noé, quien era una especie nueva para él. Entonces le dice que se tiene que salvar junto con su familia para procrear la especie humana. Son estos Anunnakis quienes crean, quienes enseñan la brujería en este planeta. Así es como nace la brujería aquí en este planeta. Ellos se quedan viviendo en Sumeria, ahí crean la primera civilización humana, en lo que es actualmente Irak.
Y entonces luego se trasladan a Persia y luego a Egipto. Entonces crean una serie de humanos por todo el planeta, crean diferentes razas, diferentes culturas, diferentes religiones. Y pues Enki, quien da sabiduría al ser humano, es el Satanás que nosotros conocemos. Y pues su hermano y su padre Enki y Anu, Enlil y Anu, pues juegan a ser los dioses, los que están arriba, que al final son familia. Satanás, junto con Dios Todopoderoso y su hijo, es familia de Satanás también. Wow, qué cosas nos acaba de compartir Gerardo acerca de lo que, Gracias. pues de lo que él sabe acerca de todo este tema. Aquí la gente está muy impaciente, que si tires las cartas, que si no, que la madre. Antes que nada, gracias por ahí leí un comentario que me decían que les gustaba mucho mi look. Muchas gracias. Hoy vengo en señora recatada. Hoy no vine en disfraz ni nada, porque pues obviamente pues mis disfraces ya saben que son medio putones y está haciendo frío y por eso es que traigo la mañanita, esta mañanita preciosa que me heredó mi abuela antes de morir. Pero bueno, vamos a esto de ¿qué clase de cartas son las que traes el día de hoy, Gerardo? Sí, mira, traigo las cartas españolas y traigo el tarot egipcio. Eso sirve para consultar personas. Las entidades que trabajan son astrales, porque Dios y estas entidades, los Anunnakis, viven entre nosotros, son omnipresentes, son personas que ya cambiaron, ya mutaron, dejaron su cuerpo físico para hacer un cuerpo astral y viven en ese planeta, pero viven en el aire y nuestro cuerpo no fue diseñado para poderlos ver. Por eso es que no podemos verlos, pero están en el aire y viven, son omnipresentes, pueden estar en muchas partes al mismo tiempo. Mira, aquí Cristina Torres, se me hace que Cristina Torres anda necesitada de caricia, de hombre, porque pregunta acerca del amarre. Ah, sí, yo hago los amarres, tengo distintos tipos de amarres, unos son tomas para la pareja, mediante polvos que están hechos a base de plantas y se da a comer con sangre a la pareja para amarrarlos de por vida. Es un hechizo gitano que también lo utilizan en Oaxaca para amarrar a las parejas para que no se separen nunca, para que vivan de por vida. Y tengo un endulzamiento que es a base de orín y de mieles y azúcares y otros tipos de sustancias que sirven para que se vela durante 9 días y luego se entierra en relación a los movimientos lunares. Y tiene una duración aproximada de 4 a 7 meses para que dé efecto. Ok, maquillaje que si traigo algo abajo del jorongo, pues claro, traigo el relleno de la Miss España. Que si ella puede, ¿por qué yo no? Antes de que se me pase, saludos a la gente que nos está viendo, acuérdense de compartir, acuérdense que este es un espacio muy agradable para que se anuncien, para que puedan venir al programa. Acuérdense que estamos a través de YouTube, de la página del portal de www.redproducciones.tv, ya iba a decir yo el .com y me apendejé. Entonces estamos en todas esas plataformas con contenidos. En el portal hay contenidos muy buenos, tanto también aquí en la página de Red Producciones. En fin, un beso y un abrazo muy especial a todos los que están, en especial a Leonardo Murguía, que por aquí leí que quería un saludo, pues le mandamos un saludo a Leonardito. Aquí la gente pregunta, dice que si haces magia blanca o magia Las negra. dos. Las dos, ok. ¿Cómo va a estar la dinámica para resolver preguntas de la gente? Porque aquí están diciendo, y pregúntale esto y pregúntale la otra, que pregúntale que si me hago rica, que si me hago pobre, que si Vamos a me hacer caso, que si me divorcio. Pues mira, vamos a leerle las cartas a dos personas A dos personas. y que haga preguntas directas y vamos a resolvérselas. Dos preguntas, mira qué pendejo, es que me emocioné porque una de esas personas quiero ser yo. No, no se crean. Dos personas con preguntas directas que quieran la lectura, pero serias, que personas serias que tengan preguntas, no que salgan con preguntas que así medio curiosonas. Es que ya ven cómo son, muchachos. Saludos, Areli Vázquez, gracias por estar con nosotros.
Pregunta a Ivana Carrillo que si el té de calzón sirve. No. Yo aquí tengo hirviendo 5 en la casa. Ya valió madre. Yo que iba a dar agüita en las posadas. Y pues ya no se va a poder. Ay, válgame Dios. Bueno, dos personas. Que se comuniquen, que no se comuniquen. A ver, deja ver qué me dice producción para lanzar la dinámica. Por mientras, les recuerdo de la actividad que tenemos el próximo martes, donde lo anoté, 23 de octubre a las 6 de la tarde, afuera del Hospital Morelos, para estar dando abrigo a la gente que no tiene. Acuérdate que hay gente que el frío nos agarró muy desprevenidos, la neta. La neta, y hay gente que no tiene chamarras, no tiene con qué cobijarse y que están pasando una situación con algún familiar en el Morelos internado que ya tienen meses ahí. Entonces, esta oportunidad de una chamarra que tengas en buen estado. O gente que está en las cárceles. En las cárceles. En las cárceles también. O sea, hay gente que realmente necesita la ayuda de nosotros. Y, miren, aquí está. Por mensaje de texto o WhatsApp al 614-252-0991. 614-252-0991. Avienten su pregunta, por favor, para darle lectura de lo que son las cartas. No sé si necesitas el nombre o la fecha de nacimiento. Sí, el nombre, no, nada más el nombre. Nada más el nombre completo. Y saber si es soltero o casado. Ok. En lo que mandan su mensajito, ¿qué será? ¿Qué me dirás a mí? ¿Qué me deparan los astros? quiero decirles que soy una persona que me gusta trabajar siempre lo blanco, mayormente, pero pues no, luego también he hecho trabajos negros. He quitado amarres, por ejemplo, y he quitado salaciones. También puedo dar ayuda a personas que tienen problemas de salud, con médicos espirituales que hacen operaciones, ponen medicamentos y pues la gente se ha curado, mucha gente se ha curado, mucha gente está bien gracias a eso, gente que estaba desahuciada. He hecho muchas limpias, también he hecho exorcismos, gente que está endemoniada. Dios mío. Ahí en Veracruz hay un lugar que se llama Tebanca, donde va la gente que tiene demonios adentro, porque también hay quienes no se quieren apartar de este plano y entran a los cuerpos de los seres humanos para seguir gozando de los placeres carnales. Y pues sé cómo ayudarlos. Igual no sé si aquí en este estado haya problemas, me imagino que es un problema de todo el mundo. Y pues también ayudo a la gente que tenga problemas de familiares, problemas de desintegración familiar, hijos con problemas de droga, prostitución, y busco la forma de integrar ahí familias. Les va, perdón que te interrumpa. Les va otra vez el celular para que hagan su pregunta, porque me lo están preguntando. 614-252-0991. 614-252-0991. Aquí dicen que hay personas. Bueno, decía Ivana Carrillo que quería saber si tiene un trabajo, ya que ha tenido malas rachas. ¿Cómo puede saber uno si tiene un trabajo? Aquí me voy a dar cuenta porque esta carta, por ejemplo. Allá le vamos a leer las cartas. Esta carta es amarres. Esta carta significa un trabajo. ¿Sí? Esta carta. ¿Sí? Esta carta significa que existe un trabajo. Y, por ejemplo, ella la vamos a bautizar. Ella, pregúntale si está soltera o está casada. Ivana, supongo que es soltera. Soltera. Pregúntale su nombre completo. Su nombre completo. Nombre completo, Ivana, por favor. Bueno, por mientras, saludos al George Cuellar, a Yanetita Cereceres, a Carlos Gutiérrez, Judith Peinado, Cristina Torres. Ahorita te leo lo de el amarre. No se me ha olvidado. ¿Qué más? Santo Pérez, y no vengo ni de Cruella de Vil, y no vengo de Mamá Coco, ni de Doña Lucha, para que no empiecen, cabrones. Bueno, mira aquí. Y, pues Ivana no nos pasa sus datos. Ok. No sé si se fue, si está, o si no quiere
Pero aquí está otra pregunta de Janet Cereceres Castillo. ¿Es soltera? Soltera. Sí, Janet Janet Cereceres Cereceres Castillo. Castillo. Yo tengo un culote y muñeca de papel en nombre de Janet Cereceres Castillo. Llamo al cuerpo, alma, espíritu, corazón y pensamiento de Janet Cereceres Castillo. ¿Cuál es su pregunta? Su pregunta es que si va a poder tener un bebé. ¿Ya lo ha intentado? Sí, creo que sí, ya lo he intentado. Fíjate que mi hermana estuvo mucho tiempo sin poder tener, y yo hice unos trabajos para que ella tuviera. ¿Y si se puede? Sí, se pudo. Estuvo 9 años sin poder tener. Ahorita vamos a ver. Uy, qué Mira, nervios. yo ya la veo como enferma, que es enferma de la matriz. Pregúntale. Janetita, ¿estás enferma de la matriz, corazón? Dice que te ve como enferma. Mira, Dice. yo aquí la veo que ella tuvo problemas con otra mujer y ella trae un ligamento en su matriz. Está ligada. Okay, dice que sí, que estuvo intentando. Mira, yo veo que ella tuvo problemas de problemas de un amor y tuvo o sea, una mujer de rival y problemas de infidelidad. No sé, su hombre le fue infiel a ella. Y ella tiene una rival y por eso le hicieron un amarre a ella. Tiene un ligamento en sus trompas. Por eso es que no se ha podido embarazar. Y la vio enferma, dile que se vaya a checar. Chécate ya, netita, que te ven enferma. Ahorita muchos obstáculos económicos. Mira, si se cura, yo veo que sí va a tener hijos. Dile que ha tenido problemas económicos. Ha tenido problemas económicos ya, netita. Y en sus caminos ha habido mucho sufrimiento, mucha soledad y mucha depresión. Y mucha infidelidad del marido, porque veo que el marido sale a tener sexo y aventuras con otras mujeres. Okay. Vaya, vaya, Janetita, servida, mi reina. Aquí llegó otra pregunta vía WhatsApp. Dice, hola, quiero saber si mi esposo y yo tenemos trabajo de brujería. El nombre es Jared Lozano y Fausto Velázquez. Checamos. Ahorita vamos a checar la pregunta que nos acaban de poner por medio del WhatsApp para que les tire las cartas. Que estas cartas vienen siendo Son cartas españolas. las cartas españolas, que son la de los bastos, las de las copas de oro. ¿Cómo se llama? ¿Janet qué? Janet. Velasco. Espera, espera, se me fue. Yo te conjuro a ti, muñeca de papel, en el nombre de Janet Lozano Faustino Velázquez. Janet Janet Lozano y Lozano, Faustino Velázquez es y el así te esposo. conjuro a ti, muñeco de papel, en el nombre de Faustino Velázquez. Velázquez. Y quiero saber si ustedes tienen trabajo de brujería. Ok, acá nos llegó otra. Vamos primero a resolver la de Janet y ahorita vamos con otra. Sí, por favor, para estar anotando aquí. Ahí me van a pasar una pluma. Ups, ya me regañaron porque me moví. Ahí va la respuesta de la chica Janet, Janet, ¿verdad era? Y Faustino.
Pues que mira, yo veo que su marido le ha sido infiel a ella. La ha traicionado, la ha engañado, ha habido muchos conflictos entre ellos por traición. Ha habido muchos problemas en su casa. Y veo que su marido mantiene problemas con otro hombre ahorita. Como que tuvieron un problema que probablemente estuvo en la cárcel su marido o va para la cárcel o una situación legal. ¿Me explico? Okay. Porque vio acciones legales. Y pues ella pues está muy enamorada de su marido, pero sí, a su marido la engaña y sí, sí le ha hecho cosas a otra mujer, una mujer blanca. Una mujer blanca le ha hecho cosas. Sí, o sea, su marido la ha engañado con otra mujer. Al parecer es una mujer blanca. Y pero tienen o no tienen así un trabajito Sí, ellos sí dos. tienen. Sí tienen, viene por Sí, medio de la mujer blanca. de esa mujer. Y yo veo que el marido como que tiene muchos problemas, como que va a tener problemas legales o problemas de papeles, o sea, no sé si es problema de herencia o si es con un conflicto con un hermano, no sé. ¿Sí? La señora vive en mucho sufrimiento, en mucha depresión, y ella llora constantemente. Fíjate que también ha habido muchos problemas económicos. Como que ha habido problemas de situación económica, como de ruina. A su marido. Dile que chequee a su marido porque veo como que también le puede dar como diabetes. O no sé si está enfermo de diabetes o de alguna enfermedad que se cheque. Checa a tu marido, mi reina, para ver si no tiene alguna enfermedad. Chécalo, mándalo con un médico. Sí, yo veo que su marido es coscolino, o sea, ha andado con otras mujeres y es por eso de que también hay problemas, situaciones afectivas en su casa, ¿me explico? Ok, problemas afectivos en su relación, Sí. híjole. Aquí, mira, ya nos. Bueno. Ella, yo veo que está muy enamorada de su esposo. Muy enamorada de su esposo. Mira, aquí hay una, ya nos contestó Janet, digo, Ivana. Dice, bueno, que sí cree en esto y pregunta que si tiene una, ¿cómo se llama? Ah, un trabajo y su nombre es, ay, ya no lo encuentro. Es Jesús Ya, de esta ya Iván. acabamos, o va a hacer más Sí, preguntas. no, de ella ya. El nombre de Ivana, ay, ¿por qué no encuentro el comentario? Dile que me diga, yo quiero que. Ah, Jesús Iván Armenta Carrillo. Él sí cree en eso. Bueno, pues todos sabemos que es una chica trans y pregunta que si tiene algún trabajito. ¿Hay una chica trans? Sí, él es una chica trans. Jesús Iván Armenta Carrillo. Yo tengo juro este muñeco de papel en el nombre de Jesús Iván Armenta Carrillo. Así es, Jesús Iván Armenta Carrillo. Llamo al cuerpo, al espíritu, corazón y pensamiento de Jesús Iván Armenta Carrillo. ¿Quieres saber si tiene algún trabajo puesto? Sí. ¿Algún hechizo? Sí, algo de trabajito. Ahí va, está partiendo las cartas para dar respuesta a Ivana Carrillo. Qué bonito meretito, ya vi que me lo chulearon aquí, Cristina Ponce. No, no tiene. No veo, pero veo que tiene muchos problemas, sobre todo en su casa. Hay muchos pleitos, muchos conflictos, traiciones, engaños con su pareja, muchas traiciones, engaños, mentiras, y veo que es una persona que no es feliz, es una persona muy depresiva. Una persona muy depresiva, pero no tiene trabajo, No, ¿verdad? no.
pero veo que hay mucha traición y él es una persona muy inteligente. Y exitosa, no sé si se dedica a hacer manualidades o algo, pero veo que es muy astuto, muy sagaz, tiene mucha capacidad intelectual, me explico. Pero veo que está lleno de traiciones, de engaños, conflictos y problemas que no le permiten salir adelante y progresar. Ok. Aquí es que hay varias preguntas. De otras tantas No, brujería no personas. tiene. Brujería no tienes, Ivana, ¿eh? Puedes relajar la raja y disfrutar la fruta. Acuérdate que la que no es puta, no disfruta. Se lo robé a mi amiga Chantal. Chantal, mira acá. Alfonso Carvajal Sandoval. Bueno, es que todos preguntan que si tienen algún trabajo de brujería. Y también preguntan que si hace solamente lectura de personas o también lectura de negocios. Sí, lectura de negocio también. Ay, a Pero ver. cierto, sí. Ay, a ver cómo le va a ir a Red Producciones en lo que resta del año y el año que entra. ¿Quieres ver eso? Sí, Sí, ok. claro. Dijo, ¿quién es el encargado? Aquí el señor productor. ¿Cómo se llama? Yo tengo juro tu muñeco de papel en el nombre de Ramón Esparza Díaz. Llamo al cuerpo, al espíritu, corazón y pensamiento de Ramón Esparza Díaz. Y quiero saber cómo le va a ir en sus negocios. Vamos a checar. Qué nervios. Qué nervio. No, pues. Saludo a Jesucito Rentería, mi corazón hermoso. Ok, a las personas que ya se les dio respuesta, gracias por su pregunta y comprensión, porque seguimos dando respuestas a la demás gente, porque hay mucha gente interesada en esto. Y vamos ahorita a poner a pasar el contacto de Gerardo. Para que si tienen alguna, quieran hacerse una consulta con él o algo, pues le llamen y le pregunten y el costo y todas las inquietudes que necesitan saber. Ahí Puro va. éxito en el negocio. Éxito. Algunos que otros pleitos o dificultades con las personas que trabajan aquí, pero veo que éxito. No, yo no, yo Van soy para una arriba. persona sin conflictos, ¿eh? Te lo juro, Ramón, que yo no soy. Ahí el Cortinas, que es el que anda en el mitote. Un saludo a Gerardo Cortinas si nos está viendo. Pues ya que estamos centrados en esto Mira cómo les da coraje acá de cómo les va a ir a Red Producciones, cómo me va a ir a mí, a ver. A ver a ti. Estás soltero todavía, ¿verdad? Sí, soltero, soltero. Chamacos, denle calmado, pongan Yo tengo paciencia, es que juro ponen un aquí tu chorro. muñeco de papel en el nombre de... ¿Cómo te llamas? Isaac Ríos Reséndiz. Isaac Ríos Reséndiz. Llama el cuerpo, alma, espíritu, corazón y pensamiento de Isaac Ríos Reséndiz. ¿Qué quieres saber? ¿Cómo te va a ir Sí, ¿cómo cómo me te va va a a ir en el ir así futuro? en general? Pero veo que les va muy bien aquí en este negocio, ¿eh? Sí, ojalá. Ojalá y sí. Que si me encalé el cabello con lechera, no manches, Elisa. No, no es tema, señora. Ok. Pues mira, yo hoy te veo como de viaje. ¿Ya vas a viajar? Sí, me voy en noviembre. ¿A dónde te vas? Voy a Cancún. ¡Ah! Lo siento, no lo quería decir todavía, pero sí me voy a Cancún. Y te veo muy enamorado. ¿Qué tienes, pareja? Las patas nada Pero más. veo que te va a caer alguien. ¿Cómo en cuánto tiempo? Veo ¿A que qué te va horas a pasan caer. por mí?
Mira, tú estás lleno de satisfacciones y te vas a enamorar. Y no demora. Tras. Tras. Al fin mi crush se va a poner las pilas. Vas a triunfar en el amor. Voy a triunfar en el amor, qué Ahorita te maravilla. llenes con mucho sufrimiento, soledad y depresión. ¿Que te engañó alguien en el pasado? Ay, ay. Pues ya lo pasado pasado, ¿no? Dijo José José. Pero sí hubo así una cuestión. Como con mucho sufrimiento y engaño y mentiras. Sí. Pues mira, éxito con sacrificios, pero éxito para ti. Y sexo y aventuras. ¡Qué maravilla! Este pronóstico sí me gusta. Acá Chantal Torres, nos pregunta, Chantal había ido, con una persona que le leyeran las cartas y le habían dicho, pues que le iba a ir muy bien y todo. ¿Cada cuánto tiempo es recomendable hacerse la lectura de las cartas? Dependiendo de cómo vayan pasando los acontecimientos. Ok. Cabe mencionar que es como unas Sí, probabilidades, ¿no? O sea, probabilidades. igual y no te haces responsable de lo que dices, porque pues esto es, son mensajes que dan las cartas, ¿no? Claro. Muy bien. Ay, Dios mío. Tu teléfono de contacto, mi rey, porque no lo anoté, Es se el me pasó. 29710 297-10 032-68 032 68. 68. 297-10 032 68. Hay que mencionar, pues, que es Uranio. ¿Es qué, perdón? Es teléfono uranio. A este teléfono foráneo, pues, porque él viene desde el De mero, mero Veracruz. Veracruz, de donde son los Desde meros, Catemaco. desde Catemaco, ¿eh? No crean que les traigo de aquí del mercadito de la Juárez, o, ¿qué digo? Ay, mis respetos, ¿no? Para la gente que se dedica a eso, pero pues hay gente que es muy, muy, muy charlatana. Ah, no, no, para mí, yo no. Yo, eso es un hobby para mí. ¿Qué tal es? Es un hobby, prácticamente lo viene haciendo por amor al arte y como Bueno, lo pero sí decías cobro, ahorita, pero sí así cobro. cobran, ¿no? Porque son muy agarrados, cabrones. Ya los conozco que nomás les dicen que no cobran y ahí van todos a seguir el muerto y no preguntan ni cuándo se murió y le lloran. Pero entonces es el 297-10-03-26. No, No, 297-10-032-68, 297-10-032-68. sí. Aquí pregunta también Alberto Madrid, dice Alberto Madrid soltero, que cómo le va a ir en un futuro en el plano espiritual, emocional y físico, porque Yo tengo últimamente juro ha aquí tenido altibajos. muñeco de papel en nombre de Alfredo Madrid, ¿qué? Alberto Madrid, Ah, Alberto Madrid. sí. Llamo al cuerpo, alma, espíritu, corazón y pensamiento de Alberto Madrid. Yo te conjuro a ti un muñeco de papel en el nombre de Alberto Madrid. ¿Cómo le va a ir en su plano esotérico? Luego, luego, Iván, aquí te hacemos tu spot, tu video promocional y todo ahí. Obviamente con costo, ¿verdad? Porque nada es gratis en esta vida. Alberto, atento. Que él nos las mandó vía WhatsApp. Las preguntas de Leonardo Murguía. Ahí les pongo atención, espérenme muchachos, es que son muchos comentarios, muchos, muchos comentarios. Ahorita le pregunto eso, Laurita Rubio. Pues mira, ahorita yo lo veo lleno de pleitos, conflictos, obstáculos en su vida, pero yo veo que las cosas van a cambiar para bien. Veo que va a tener mucho éxito en todos los sentidos, que de cualquier momento a otro las cosas cambian, porque ahorita las cosas las veo un poco mal. ¿Me explico? Sí. O sea, las veo turbias, pero yo veo que todo va a cambiar, pero para bien. Dile que se dé unos baños de sal, tres baños de sal, que empiece el viernes, de sal gruesa, sal de mar. Después de que se bañe, que se haga el baño de sal, que se la flote en todo el cuerpo.
Tres días y luego de azúcar. Ah, Tres ok. días de azúcar. Tres baños de sal, tres baños de azúcar. Y Empiezas con los luego baños de sal el viernes, sal que gruesa. empiece con con baños de ruda, romero y albahaca. Ruda, romero y albahaca. Tres baños. Dile que tiene que rezar siete Padres Nuestros y el Salmo 91 en cada Siete baño. Padres Nuestros y el Salmo 91 en cada baño. Aquí preguntan ahorita que tocabas lo de los exorcismos, que cuántos exorcismos has presenciado. Ah, yo he hecho como cinco. Tú has hecho cinco. Sí. Y también pregunta De Laurita hecho, Rubio. la primera vez que yo hice un exorcismo, el espíritu dijo que iba a regresar. Yo lo Ah, mandé a sí. la Laguna del Carmen y me prometió que regresaba. Y de hecho, no tiene ni 7 meses que regresó por la muchacha y la mamá y las mató a las dos. Ahí en Veracruz. O sea que pasaron como 9 años y el espíritu regresó y la misma mamá mató a la mamá, o sea, la hija mató a la mamá y luego se mató a ella. Ay, qué fuerte. No sé cuánto tiempo nos quede. 4 minutos. Ok. Bueno, Ah, nos pues vamos a quedan hacer otra lectura. 4 minutos. Otra lectura aquí de quién era. Ah, Leonardo Nicolás Yepes Ríos, que nos la mandó vía WhatsApp y pregunta si tiene algún trabajo. La gente está pidiendo otro programa, ¿eh? ¿A poco ¿Cuánto sí? tiempo vas a estar aquí en la ciudad o ya vas a quedarte a No, pues radicar haz de aquí? cuenta que yo estoy aquí con una amiga y ella pues no quiere que me vaya. Yo voy a estar aquí bastante tiempo, yo creo. ¿Él cómo se llama? Se llama Nicolás Yepes Ríos. Yo te conjuro a ti, muñeca de papel, en el nombre de Nicolás Yepes Ríos. Llama al cuerpo, alma, espíritu, corazón y pensamiento de Nicolás Yepes Ríos. ¿Qué quieres saber? Si tiene algún trabajo. Ah, ok. Quiero saber si tiene algún trabajo. Está, ahí va, Nicolás. Oye, ¿entonces te vas a Cancún? Sí, sí ¿Vas a voy. Playa del Carmen, a Tulum, a Chilján? A Xcaret te lo recomiendo. Sí, por ahí vamos a andar ahí en un hotelito muy, muy bonito, muy decente. Ah, jodido. Pues mira, yo lo veo muy enamorado. Nicolás Yepes Ríos, muy enamorado te ven. Lo veo con estabilidad emocional, con mucha satisfacción y con muchos éxitos en los negocios. Que se cuide de las enfermedades. Cuídate de las enfermedades, joven Yepes. No, no le veo brujería. No te ven brujería, pues bueno, ya que se nos está acabando el tiempo y nada más, ¿aceptas una segunda parte de esto? ¿Para cuándo? Pues ya lo platicaremos, más conforme vayan pasando Okay. los días, no, no así que digas, ay, el Okay. otro miércoles, no hay que darle diversidad a nuestra audiencia. Y acuérdate de anunciarte con nosotros, es un espacio muy bueno, pues gracias a ustedes nos hemos mantenido con tantas reproducciones, con tantos comentarios, con tantas vistas. Es un espacio muy bueno que se aproveche para que te promociones tu negocio, me distraje, tu negocio y todo lo que tengas que hacer o anunciar. Saludos a todos, a Luis Alberto Bencomo Castor, amigo mío, a Judith, a todos los que nos están viendo, gracias. Gracias Gerardo por aceptar la invitación. Un placer. Un gusto que estuvieras aquí. Y yo me despido con esto que dice, tómate todo el tiempo que necesites para salir del closet, pero cuando lo hagas, asegúrate de salir, perra. Eres luz, enciéndete.